behind me in the Hotel Nacional is where the infamous Lucky Luciano and Mayor Lansky held the Havana Convention. A meeting which consisted of all the top American and Italian crime families, where they went on to talk about the future of business here in Havana. Now, ever since the control of Castro, all of that ended. All of these major hotels and casinos that you see here along the coast were built and once owned by those very families, and now belong in the hands of the government. But due to YouTube regulations, we can't go too deep into that. So instead, we're gonna go and see how the city of Havana is doing after all these years of struggle. And it's also time for a new cigar. Let's go see. Oh, it's a nice Mercedes. Look at that. Would you have expected a Mercedes here in Cuba of that caliber? Anyways, there's a monument over there, and over here is the Malecón. Cuban flag and the city of Havana. Now, just wanted to take you guys across the road. Beautiful old cars everywhere. It's insane. Every second car is a classic from the 50s. Check it out. The Caribbean Sea. Got some fishermen fishing over there. The great Malecón of Havana. At night time, this is where a lot of people, a lot of youth come to hang out and drink and dance, play music. But also, this very sea is where hundreds of thousands of Cubans set sail that way to escape the regime and to go to Miami, most of which fled on homemade dinghies and rafts, some on little fisher boats like that, like you can see over there. All fled from this very shore. Never to return again. All right, guys, check it out. A national supermarket, a communist supermarket. As you can see, everybody lining up for their monthly shopping. Limited rations, what they can get for the month. Oh! Oh! Al centro. Habana Vieja. Vamos. Sí, no, centro. Habana Centro. Habana Centro y la Habana Vieja. Sí, ¿cuánto quieres pasar allá? ¿Pero qué parte de Habana Vieja quieres ir? Capitolio. No, no, la mitad del centro. Como calle Manrique, por ahí. Ah, Manrique. ¿Manrique qué? ¿Cuál sea? Calle Manrique, ahí ya. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto quieres? Vamos, me da lo que quien tenga ahí, amor. ¿Cuánto, cuánto? ¿Con el más rico y qué? A ver, ¿más rico y cuál? Con el cual sea, no importa. No importa la que sea. Ni importa, ni importa. No, vaya. Fruit vendors, vegetable vendors. Cuban girl. An old school bus. Check it out, the old street of Havana Centro. Buenos dias, ¿qué más? The old architecture from the 40s and 50s.
¿Cómo vas? All in pretty bad condition. I've got quite the appetite, but I've only got dollars on me. I've got some pesos, so that means we have to go and change. Now, the next step is to find somebody on the street that we can change dollars to Cuban pesos, which might not be too easy. We're gonna go and see. Buenos días. All right. Let's go see. In the evenings is when this place really lights up. Everybody comes back from work and school, and they will hang around on the streets, conversing and playing football. Check it out. Wow, what an old building. Hello. Hi, friend. Buenos días, ¿qué más? ¿Todo bien? Sí. ¿Eh? Sí, quiero cambiar. ¿Cuánto? Tengo como 20 dólares. Ok. ¿Cuánto es? El cambio. Sí, 150 pesos. ¿150? Sí. Está bien. Todo. A mí la 40, pasa por la 40. No, 20. Ok. Porque voy mañana. Ah, ok, ya, sí. Mañana. ¿De qué país eres? Sudáfrica. De Sudáfrica. ¿Sabes, no? Claro, habla bien el español. Tenemos una historia. Una historia, sí. Habla bien el español. Gracias. Sí. Vivo en Colombia. Ah, bien. Aprendí Colombia. Allí. ¿No fumas porro? No. ¿Cuánto es entonces? 3.000. ¿Cuánto hay? 200.000. Ajá. ¿Nunca vi eso? Sí, así. 200. Si quieres vender algo, me ve aquí. La buena. Okay, hey, sí. Gracias. All right, as you just saw over there in that little exchange, I just changed some $20 for 3,000 Cuban pesos for 150. The exchange rate is on the street. I'm not too sure how that really works, but I think that's quite a good rate. So we've got 3,000 Cuban pesos here, now I can officially do things. So let's go eat something. Buenos días. ¿Tú quieres comprar un sándwich, no? Sí, mi vida. ¿Cuánto es? 150. ¿50? 150. ¿Cuánto dijiste? 150. ¿Cómo el pan con mantequilla? ¿Cuánto es pan con mantequilla, mi vida? No, es el pan con pato. Con pato. Mira, mi vida. Muchas gracias. Mira, mi vida. All right, got ourselves a sandwich here. I don't know what's in it. Looks like meat, pastrami. ¿Cómo va? ¿Está bien? So, we're hungry. We're gonna smash this sandwich, Cuban sandwich. And as you guys saw, there was a national shop, a nationalized shop. Not a private-owned shop. So, over there's a little private-owned store. So, let's smash the sandwich. That's not bad. Cuban sandwich. It's like pig fat. It's not even meat, it's fat. Pure lard. All right. We're gonna finish this communist sandwich. Nicky Jams, no? Nicky Jams. ¿Qué hola? Nicky Jams. ¿La música? Nicky Jams. Nicky Jams. Entra adelante en la bocina.
Es un mercado, ¿no? Sí. De verduras. Sí, dale. Mercado de verduras, calabaza, zanahoria, tomate, timbombó, jengibre. ¿Jengibre? Ah, bueno, bro. Bueno, bro. Guayaba, dulce. Shea. El mal. Te la regalo. ¿Seguro? Seguro. ¿100%? Un souvenir. Hey, gracias, bro. La buena. Just entered a random building, yeah? Let's see where this takes us. Buenos días. Hay una terraza aquí. Una terraza. ¿Cómo puedo? No, no hay. ¿Eh? A ver. Hay una terraza allá. We just got into this building, yeah? Check it out. This is what a building like looks like in old Havana. Let's see if we can get up. Oh man. Buenos días, ¿qué más? Yeah. Estoy buscando como una terraza para ver una vista aquí. ¿Hay una? Buenos días. ¿Quieres subir a ver todo el lugar con todo el alabanco? Sí, solo quiero ver una vista. Buenas tardes, no 10. Ya estamos en la tarde, sí, sí, sí. Estoy durmiendo. ¿Tú vives aquí? No, vivo aquí abajo. ¿Cómo? Ahí abajo. ¿Qué pasa por aquí? Ah, muchas gracias. ¿Y los perros? ¡Wow! ¿Tú qué es? ¿Está bien desde aquí? Sí. Arriba, ok. Ah, ya. Buenas tardes, ¿cómo estás? Solo quiero ver la vista. Aquí está bien, ¿no? Ah, ok. ¿Bebí desde aquí? ¿Cómo? Bebí, que se ve bien desde aquí. Sí. Ah, palomas. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Sí, porque las crían. ¿Las crían? Así como, ah, gracias, como de ¿deporte? Sí, o? Sí, como un deporte, algo como un deporte, un hobby, algo como... ¿Un hobby, no? Sí. ¿Tú haces eso también? No, yo no, lo mío es pescar. ¿Pescar? Sí, lo mío es pescar. ¿Sí? ¿Dónde pescas? Acá en el malecón, aquí abajo, en lo ¿En que el malecón? Es el malecón. Ah, ¿qué tipo de pescado hay aquí? Aquí, bueno, salen bonitos, salen bonito, agua, sale... ¿Tun? ¿Bonito? Sí, sí, bonito. ¿Como tun, no? Sí, ajá. A ver, no se ve mucho, pero... Pero sí, se puede ver algo. Ah, bien bacano. Bien viejo este edificio, sí, ¿no? Sí, sí, muchos años. Mucha historia. Muchos años. Wow. Bien bacano. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo. Mucho gusto. Mucho gusto. Kurt. Muchas gracias para llevarme aquí. No te preocupes. Disfruta. Bacano, ¿no? After 5 years of battle, in 1959, when Castro and his men finally overthrew the Batista regime, they turned Cuba into a communist state, nationalizing everything from private, foreign-owned banks, hotels, hospitals, supermarkets, you name it. Over there we have the famous faces of Che Guevara, Camilo Cienfuegos, played a huge role in the revolution alongside Fidel's brother, Raúl. The Plaza de la Revolución is a symbol of that time. Now when Castro nationalized these companies, he also nationalized US-owned oil companies without compensation and kept billions of dollars worth of revenue. And that was when the US started the embargo, or el bloqueo, as they call it here in Cuba. Now, funnily enough, when Fidel and his men took over Havana, Che Guevara was actually the first to arrive in the capital, with Castro only arriving days later. And when Batista heard news that the rebels were moving in, he fled on a private plane
to the Dominican Republic. Cuba lives and breathes. Coco Taxi se llama. Coco Taxi. Coco Taxi. All right. Our Coco Taxi needs some assistance. Yeah. Ya, ¿no? Todo bien. O sea, bajo mejor. ¿Qué le habrá pasado? Déjame revisar un momento. Ya está bien, hasta ahora. Vamos. Vamos. Let's go. Justamente. Yeah. Let's go. ¿Qué no voy a hacer? ¿Solo? Coco Taxi. Buenas, sí, ¿llevas a la cooperativa? ¿Sabes dónde queda? Este, fábrica de tabaco, sí, cooperativa. Cerca del Capitolio. ¿Sabe cuál es, no? Ah, la que la de la parte de acá. Ah, la parte de acá. Ah, sí, la parte de la cooperativa. Así se llama el lugar. ¿Sabe, no? Vamos para allá. We're off to go and buy a real Cuban cigar in Cohiba. Because as you know, when in Rome, do as the Romans do. When in Cuba, do as the Cubans do. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge. Jorge, mucho gusto. ¿Y tú? Kurt. Kurt. Ajá. Ya estamos llegando, ¿no? La cooperativa, amigo. Sí. Estoy buscando eso. Del lado allá. Pero... No, 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 ¿cómo ahí. Así? Vamos, yo voy así. Ah, ¿con él? No, pero vas a cobrarme. Órale, órale. ¡Cojones! Tenemos huido. Digo, yo puedo conseguirlo solo, ¿está bien? Sí, sí. Mira, sí. Aquí no. Yo sé. En la otra esquina, dobla y vuelvo a hablar y sube para arriba. Chévere. ¿Oíme? Gracias, gracias. Dale. Looking for the most famous cigar shop here in Havana. Pensé que sabías. Era ahí. Oíde. ¿Qué es eso? Es esa, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde es la cooperativa? Ahora la van a abrir. Fueron a buscar la llave de la cooperativa. ¿Dónde es? ¿Dónde queda? Aquí mismo. ¿Pero dónde es? ¿Aquí mismo? Aquí ¿cuál? Mismo. ¿Esa puerta? Sí, esa puerta. ¿Sí? ¿Sí o no? Fueron a buscar la llave, un momentito. Okay. Está bien, pero ¿dónde queda? Ahí, ¿no? ¿De qué ver? País eres? Sudáfrica. Ah, Sudáfrica. Sí. ¿Y qué habano es que te interesa? Ah, la cooperativa. ¿Dónde queda? ¿No sabe? Sí, nadie sabe dónde queda. ¿En esta puerta? Sí. Ok. Bueno. Arriba, lo vamos a buscar la llave. Bueno, está bien. Sí, 600. Gracias, amigo. La buena. Cuéntame. Vamos a montarnos aquí, que abrió la otra. No, no, yo voy a la cooperativa de solo eso. Yo voy solo también. Está bien. Gracias, amigo. La buena. Voy a esperar aquí. No, pero buenas tardes. Estoy buscando la cooperativa. ¿Sabe qué es lo que aquí arriba. Arriba. Bueno, voy a ver. All right, this is feels a bit sketchy. Hey, excuse me. Happy holiday. Huh? What's your name? Kurt.
José. José. Ok. No vas a tumbarme, ¿no? Yo sé, la gente de aquí quiere aprovecharme. Yo sé. Yo fui que le dije a aquel guardia de la esquina, le di mil pesos por una tarde. Pero pues, yo que sí. De la esquina le di. Sí. Qué bueno conmigo. Buenas tardes. Venga. Buenas, amigo. La cooperativa. Cooperativa, jefe. El jefe de cooperativa. Jefe cooperativa. Ah, vamos a ver. Indeche. Buenas tardes. Sí, ¿eso es la cooperativa? Sí. Pero eso no parece. Es cámara de seguridad. Dice. No, amigo, yo quiero ir a la cooperativa. Eso no es. ¿Esta? Sí, esta. Pero yo escuché que es como un lugar más. No casa sé. De los trabajadores. La cooperativa, la casa. La fábrica, ahí viene la fábrica. La fábrica. Sí, sí, yo quiero ir a la fábrica. No, la fábrica cerrada. ¿Cómo así cerrada? Está en restauración. Ahora tú, jefe. Ajá, de precio. ¿Puedo ver? ¿Qué explícale. Tiene? Mira, esto está abierto. Estos son los sellos muy importantes para la salida del país. Sí. Este va acá. Pero si no, es que acá. No quiero comprar una acá. Solo quiero un coiba y ya. No, cajita va 10, claro. ¿Solo vendes cajitas? Okay. Sí. ¿Cuántos cigarros tú quieres? No, no está mucho. Por eso yo quería ir a la... ¿Cuánto quieres comprar? No está mucho. ¿Cuánto? Dime cuánto. Uno, dos, pero yo veo ahora que... Una de 10, me dan una caja de 10. No, de 10, no tengo la plata ahora por 10. Mira, señor, ¿cómo vais a comer? Mira, esto es la casa de los trabajadores. Ah. Él es el jefe de lo que es un proyecto nuevo. ¿Cómo vais a comer? Ok. Tres coiba pirámide. ¿Cuánto quiere por...? No, por tres. No, tres, por tres, cuatro, ¿cuánto? Cinco. Treinta. ¿30 por tres? Sí. En la cooperativa es más barato. Entiendo. ¿Entiendes? En la cooperativa no puede ser el mismo precio que la tienda. Ajá. El gobierno nos permite hacer esto una vez al mes. Bueno. Llega, vaya, dame 50. ¿50 por cuatro? Ya. No, pero no quiero tanto. Bueno, ya. Ahora no quiero tanto. Dame dos. Dos por 25. ¿25? Sí. Saca sin susto, aquí no pasa nada. No, él sabe que aquí no pasa nada. Sí, claro, está bien. 25. Ya. Está bien. Ahora para mí, permiso. Dame uno. ¿Qué tú quieres? Para mí, para comer. Permiso, dame dos. ¿Qué? Para mí. ¿Qué? 15. Para ti. 15. ¿Cómo así? 15. No, así, no, ayer. 10 para comer. No. Ya, gracias. All right, guys. I don't know if you caught that on camera, but basically, I just bought two cohibas in that sketchy little setup there. And apparently, they're real. I don't know about that. I don't know if these are original cohibas, but what they explained to me was, what they said was that is a setup from the workers that used to work or do work in the factory and steal the cigars and then resell them at their own price, not at the government fixed price. So so we are going to try one of these supposedly real cohibas that I bought for like $25 for two, which is extremely cheap. This would have cost about $60 in the store. So these are black market Cuban cigars. So, if they're real, which apparently they are, let's give them a go. Bueno. Buenas. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué es eso? ¿Un bar? Un bar. ¿Y tú qué? ¿Yo qué? Cara conocida. ¿Sí? Ya. ¿Cómo?
de aquí de Cuba. ¿Es ¿Sí? otra vez de venir aquí? No, primera vez. No. Sí, primera vez. Bar. ¿Un bar? Bueno. Bueno, ¿no? Sí, ¿para bueno. tomar qué? ¿Ron? Sí, bueno. ¿Qué ron recomiendas? Este. ¿Este? Sí. ¿Ron blanco? Ron blanco, muy bueno que está. ¿Sí? Bueno, una trago. ¿Quiero dar ninguno? Vamos al ron. Ron, mira, ron buenísimo. Un trago, sí. Sí, ya hay. No, te lo juro, primera vez. Yo vivo en Colombia. Ah, Colombia. Pero soy surafricano. Ah, Sudáfrica. Surafricano, pero vivo en Colombia hace un año, más o menos. Espera. ¿Sí? Sudáfrica, eso es. ¿Cómo? Primera vez. Primera vez. Tengo como tres días aquí. Sudáfrica. Surafricano. Eso es ron de aquí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probar. Es bueno. Bueno. Está bueno, bueno. Let's try. ¿Cómo? ¿Qué es el nombre? ¿El nombre? El Río La Plata. Río La Plata. Ah, el ron. El ron es Don Diego. Don Diego. No, los africanos son menos, ¿no? No, no, no. Como aquí en Cuba, que mezclado también. Sí, los africanos son grandes. Sí, pero los huecos, sí, por rugby, ¿no? Por eso somos tan buenos. Angola, buenos. Angola, Angola. Bueno, salud. A ver. Los africanos blancos son amigos. ¿Son qué? Eran guapos, eran guapos. Está bueno. Está bueno, sí. Está bueno. Blanco. Sí, somos la minoría. Pero aquí también hay blancos, ¿sabes? Yo vi. Sí. En Cuba. Como yo. En Cuba los blancos somos la mayoría. Salud. Está bueno. Sí. Salud, salud. Puma. Sí, cigarrillos. Ah, tengo el tobacco aquí. Me gusta mucho. Estoy disfrutando, sí. Comparte igual que cubano. ¿Ah? Parece cubano porque comparte igual. ¿Cómo así? Se ríe, comparte igual. Ah, sí, 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 es verdad. Yo pago esto. Yo. Ah, no, no, no. Después, no, a ti, no, después. No, mira, mira, mira que pague. Mira, yo. No, no, no. Jamás, jamás, jamás. Porfa. Yo quiero, porfa. ¿Dónde está parando? ¿Dónde está parando? Ahí abajo. ¿Santa Clara? Ah, en Santa Clara. Sí. Esta tiene tanta calidad como esta. Eso es de aquí, ¿no? Sí, cubano, está bueno. Cubano. Mira, perdónenme. Sureña. No conozco. Ah, es importado, ¿no? Sí, ya este ahorita va para Colombia. Ahorita lo ha metido aquí Cuba nuevo. ¿Es primera vez que viene a Cuba? Primera vez. Ah, este también tiene que Cuba entre 15 o 20 días, un mes. ¿Y te gusta? Sí, bueno, por lo que conozco, ¿no? Solo conozco aquí en La Habana y ya. Cuando nadie aquí podía andar con el dólar, andaban con el dólar ellos. Ellos no andaban fácil, ellos sí. No, 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 pero mira. Antes, ¿no? ¿Dónde entraba la música aquí? Por la base que estaba el programa Sol 3. ¿Cuándo fue eso? Estaba el programa ahí que entraba la televisión americana. Ya andas con un dólar. Ya no, ya la verdad. Tráfico de visa. ¿Hablá contigo? Preso. No. Tráfico de visa. Ajá, claro. Y hablá contigo es hacer el turismo. Tú vienes a hacer una pregunta a mí y está el policía. Ahora tú vienes a hacer una pregunta a mí. Tú vienes a hacer una pregunta a mí. Está el policía parado en la esquina. Tú vienes a hacer una pregunta. Este otro, cuando usted va al policía, me llama, ven acá, a hacer el turismo. ¿Cómo que vivía a hacer el turismo? Sí, tú estás hablando con un señor, espera un momento. Oye, ven acá, dice que yo te estoy esto y esto. Ah, y sí, está. Y uno, yo le hice, fue a hacer una pregunta ahí. Ajá. Y ahí por eso te meten 5 o 6 años preso. Te digo que no. ¿Mí? Vaya. Qué locura. Ah, qué locura. Lo que pasa es que esta locura me mueve bastante. Para que sepa. Amigo, ¿cuánto? Hey. Hi, Fred. ¿Qué más? ¿Todo bien? Todo bien. Estoy buscando un... ¿Eh? Vino. ¿Cerveza o qué? Ron, vino. Ron, vino. Ay, vino. Aguardiente. Aguardiente. Eso, parce. ¿Pero de Colombia o qué? Oh, ¿eso viene de Colombia?
está súper fuerte. Más fuerte que el ron, que el vino. ¿Vendes tragos o solo botellas? Un trago. Un trago de aguardiente. Bueno. ¿Puedo fumar aquí dentro? ¿Tú has probado el aguardiente como tal? Claro que sí, yo vivo en Colombia. Ver, ¿eso es tu casa? Está fuerte, yo sé. Ay, yo sé, yo vivo en Colombia, en Medellín, parce. ¿Qué es eso, tu casa? Sí. Permiso, permiso. Sí. Uf, ¿pero qué es hombre, eso? Es bueno, fuerte. Eso parece veneno, parce. Ven. Es veneno. Veneno. Vamos a decir la vez, si no es aguardiente, bueno, no aguardiente. Si es aguardiente o no, vamos a ver. Aguardiente cubano. Prueba. A ver. Ay, Dios mío. Uf. Estoy diciendo, así. ¿Cómo se toma ese baño con agua o qué? Bro, eso es gasolina, ¿qué? Con cigarros y lo dicen como puede quemar. A ver, esto como tal, yo te voy a explicar. Esto como tal lo cogen para la gente religiosa. Ah, sí. La gente religiosa que hacen santo y esas cosas. Uff. Y el vino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Café. Bueno, un vino. El vino. Vamos a probar. El vino para que tú veas. Bueno. Vino de casa, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde viene eso? ¿De la sierra o...? No, eso lo preparo yo con otro consorte más. ¿Tú haces? Lo elaboramos, sí. Vino. Mejor esto. Mejor, más suave. Más suave. Compro una copa. ¿Qué tú querías? ¿Una botella? No, una copa. Una copa de vino. ¿Cuánto te doy por eso? No, a ver, yo normal te doy la botella. La todo, botella, ¿no? La botella, yo la vendo a 250. 250. 250 pesos, aquí, el que más barato es. Dame una copa por 100. ¿Está bien? Just drink this. Oh, fuck. Hopefully we're not gonna go blind. Ya. Espera, que tengo la gente aquí, espera. Dale. Tastes like vinegar. Mira, dame uno vino, digo, que tengo un cliente aquí. Homemade wine. A ver, sí. No. I'm gonna leave this place with one eye. Dulce. Y hazlo claro, no todo el mundo hace esto que te estoy haciendo ahora. Sí. ¿Entiendes? Dale. Ah, no quiere, ¿viste? Buenas. Buenas. Ese es el hombre. Buenas, amigo. Primo. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Tu primo? Sí. Ah, bueno, ahí. Hey, gracias, amigo. Gracias. Oye, ¿sabes? Tienes un pitbull ahí. Es peligroso. Estoy bien. Oye, ¿qué pasa? Perro. Siéntese. Perro, está peligroso. No, pasa nada. No. ¿Seguro? Cierra la puerta. Seguro. Él no hace nada, no hace nada. No se hace nada. Ah, está bien. No tengo miedo. Si no hace nada. No hace nada. Tírale la mano para el negocio. Tu barbería. Sí. Che, personajes como Tomás Roncero, guerrillero completo. Raúl, ¿no? Raúl, hermano de Fidel. Ese es mi pobre. Tú, ¿no? Sí. Tu equipo favorito. Sí, Barcelona. Venga, Cuban haircut. Javi, párate del piso, mi vida. ¿Ese es el Sí. Dile pecho boca. Dile pochino. ¿Un peso? Tengo eso, mira. ¿Cómo así 1000 pesos, bro? ¿Cómo así 1000 pesos? Yo sé que no vale eso aquí. Bueno, compadre, dame lo que te quiera, no vale ser así. Sí,
atención. ¿Qué te pasa, hombre? Man. This is the problem here in Cuba. Every little exchange, you're going to get ripped off. When you think everything's going to be fine, they go and rip you off. Fucking hell. He wanted 1,000 pesos for that. That's like, I don't know, way too much. I know it's way too much. And then I gave him 600. And then he was fine with 600. We're gonna go to the boxing gym. Yeah, boxing. Havana Centro. There's some nice girls around here, huh? ¿Tú entiendes inglés, no? Yes. ¿Estudiaste en Estados Unidos o algo así? ¿Por qué hablas tan bueno inglés? No, porque trabajas aquí, ¿no? Con los turistas. Los turistas, ¿eh? Practice. Practice. Damn, look at that. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Eres de aquí, ¿no? ¿Cómo te llamas? Cubana. ¿Qué más? ¿Todo bien? Yo soy de Sudáfrica. ¿Sudáfrica? Sí, pero vivo en Colombia. ¿Para dónde vas ahora? Colombia, wow. Boxeo. Vamos a la escuela de boxeo. Para el boxeo. Sí, sí, sí. ¿No quieres sí, una chica? No, todavía no. Falta. ¿Mi amiga? Coño. ¿Así? ¿Ahora no quieres? ¿Casa ahora sola? ¿Vivimos sola? ¿Casa sola? ¿Dónde, dónde mira, vas a estar? Mira, ahora vamos a la escuela de boxeo y viramos. Y regresamos. Ok, ok. ¿Regresamos? No, no, no. Ahorita voy a hacer. ¿Cuál es el número? ¿Tú no tienes teléfono? Sí, tengo. Toma el mío. ¿Número cubano? No, WhatsApp. No, WhatsApp. Vamos a ver, quiere ver un momento de eso. Di número. Dame. Número alemán. Ay, sí. Dios mío, qué rico está. ¿Viste? Ahora sí te encontraste dos muchachitas lindas, ¿ves? Dale, toma. Listo, nos vemos. Ya, chao. Me llaman, me okay, llaman. Okay, ok, ok. Ok. Diablo. I'm not gonna write them, but it was just for the video. Vamos a ver. Buenas, amigo. ¿Cuánto? 10. ¿10? Sí, solo 10. Dale, gracias, está bueno. Oye, ma. Mira, si you like more chain, sí, eres better. Dale, está bien. Próxima vez. Por la próxima. Ya, me llama después. Yeah. Tiene número también, ¿no? Sí, yo tengo. Dale. Let's go. Escuela de boxeo. ¡Perro! Sí. El aquí, ¿eh? Pero no son los niños. Sí, no, pero mira, este que está ahí es campeón nacional. El man, ¿eh? Sí. Venga, ¿eh? Hola. ¡Ah! Buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Al español? Bro. Sí, más o menos. Noel Hernández. ¿Noel? Noel. Ok, mucho gusto. Soy Kurt. A ver. Bueno. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Check it out. Muy bien. Tiempo. Muy bien. Gimnasio de boxeo, Rafael Trejo. Muy bien. Looks like a kid's class right now. Estás avanzando caminando, pero estás volando arriba la gente. Desplázate, estás más ahí. Tú vas a mover el tronco. Muévete tranquilo. Sí. ¿Aquí qué? Entrenan judo y boxeo. Ah, judo y boxeo. Vamos a ver. Judo y boxeo. But if you guys know anything about sports or combat sports, Cuba is the number one place for boxing, wrestling. And now I see judo and taekwondo as well. I never knew that. But yeah, it's all nationalized. Es todo gratis por los niños, ¿no? Sí, sí, eso. Ellos entrenan gratis. Ya, lo que pasa es que si no eres bueno, ya. Claro. Si eres bueno, ya pasas a otra escuela. Claro.